Bueno, un martes más eh, está con nosotros Cristina Escudero. Buenos días, Lidia Veiga. Nombre propio también de la moda. Totalmente. <risa> <risa> ya estamos dando pistas. Ya estamos dando pistas. Eh, bueno, hay nombres y hay nombres. Pues sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar de los nombres de la moda y no son diseñadores. No son diseñadores. Pues eso, lo que yo decía. Que Cristina Escudero también es, es un nombre de, de la moda que, bueno, recordamos a nuestros oyentes que pueden eh, conocerte un poquito más de cerca en tu perfil de Instagram, arroba I am Cristina Escudero. Okay. Escudero. Pero ya quisiera yo que mi nombre pasara a la posteridad como algunos de los que vamos a tocar hoy, ¿eh? Bueno, bueno, nunca se sabe. Todo se andará. Todo se andará. Ay, a ver, hoy, hoy traemos un tema yo creo que muy apetecible y que está en el lenguaje de todos o de la mayoría, que son prendas o complementos que se han creado con un nombre, pero han adoptado el de la persona conocida que los usaba, ¿no?, y esto enseguida lo van a entender los oyentes cuando empiece a, a nombrarlos, ¿no? El primero que tenemos que marca una tendencia total es el cuello Perkins. Claro, la gente que es muy joven no sabe, no sabe quién era Anthony Perkins, pero yo se lo cuento. Yo sé cuál es su cuello. <laughs> Hay una película que, que bueno, evidentemente marcó, marcó una época que fue psicosis, una película de miedo atroz, que yo no he conseguido verla acabar nunca porque me pongo nerviosísima. Y su protagonista, que era Norman Bates, estaba encarnado por el actor Anthony Perkins. Y este señor, eh, la mayor parte de la película sale con un jersey que tiene medio cuello. O sea, no es el cuello alto que tenemos con vuelta, ni es el cuello chimenea que no acaba de rozar el cuello porque queda amplio, queda como una chimenea, como su propio nombre indica. Entonces, este cuello, medio cuello alto, eh, se denomina cuello Perkins. O sea, tú vas a comprar ese jersey y tú pides un cuello Perkins y saben lo que te tienen que, de, que presentar. Por lo tanto, es el primer ejemplo en el que la persona que lo usa hace que ese jersey adopte su nombre. Uh -huh. Y es famoso. y este hombre llegó a saber que... Sí, 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 sí llegó. Sí lo llegó, importante sí, que sí. fue su es cuello. Es que se implantó totalmente. Además, es el cuello que, por ejemplo, lleva Audrey Hepburn en vacaciones en Roma, tan mona, que sale de negro, con esa manoletina, que vamos a hablar ahora de ellas. Y, y ese pitillo negro, bueno, pues ese cuellito... Que llega hasta la mitad, que no da la vuelta, es el cuello Perkins. Bueno, pues. Tomando vamos, nota, ¿eh? Tomando nota. Bueno, me decías que sale Audrey Hepburn con unas manoletinas. Sí, sí, sí. Bueno, la manoletina es un calzado que nosotros tenemos implantadísimo, ¿no? Eh, tiene su origen su origen en el gran torero Manolete, otro señor que no he conocido ni yo, con lo cual tú que eres mucho más joven y todos los que nos estén escuchando, mucho menos. Pero este señor era un torero muy famoso, que además se convirtió en un mito porque murió en la plaza, ¿no? Bueno, eh, antes los toreros eh, salían al ruedo con zapatillas de esparto. Eh, si los que usamos ahora zapatillas de esparto a veces se nos salen y demás podemos imaginarnos cómo serían las de principios del siglo XX poca, estamos hablando de 1930 seguridad. y pico ¿no? ¿Sabes ¿Qué, tú pasó? ¿Qué seguridad? Ninguna es para ninguna. ponerte delante de un toro. Ninguna porque hay veces que hay muchos bloques de arena eh, el pie se te queda eh, como frenado y bueno esto provoca muchos accidentes entonces este señor como era muy prestigioso pidió un calzado que le permitiera un mayor agarre a su pie para poder realizar la faena y de allí eh, utilizaron un modelo como de bailarina de las de ballet pero con una suela más dura y de ahí nacieron las manoletinas que son ahora las que usamos todas y todos los toreros o las no sé si queda alguna torera todavía pero bueno ahí están las manoletinas que claro salieron de la plaza se implantaron en como, como parte de, de la moda ahí están luego hay otro, otro complemento que a mí me hace mucha gracia porque es el sombrero panamá que es un sombrero que conocemos todos es un sombrero blanco con una cinta negra y todo el mundo pues, se piensa que, que es de panamá pues no el sombrero de panamá nació en ecuador lo que pasa es que cuando todos los obreros franceses fueron a construir el canal de Panamá y los ingenieros y todo lo que se implantó allí para esa gran obra, pues claro, al, para soportar esas temperaturas, se hicieron con los sombreros que entonces se llamaban jipijapas hechos en Ecuador. Y qué sorpresa, que se acabaron denominando el sombrero Panamá. Pero contra todo pronóstico, ha tomado su nombre del país donde se, digamos, vio mayormente su uso, pero son originarios de Ecuador. O sea, tú fíjate cómo mm. vamos. Sí, al final la historia... Al final el, el boca a boca es el que acaba pudiendo con, con el origen o con el verdadero nombre de cada, de cada pieza. Ahora vamos a hablar de un tema que quizá pues a las señoras le suene más, que es el, el bolso Birkin. Eh, que lo llevaba la famosa Jane Birkin, que ha fallecido hace unos días. Y bueno, pues este bolso tiene una, una historia. Esta mujer ya era famosa y viajaba al lado del de señor Jean-Louis Dumas, que era el director general de la Casa Hermès, en un, en un viaje. Y casualmente él se fijó, lógicamente, por pues deformación profesional, en el bolso que llevaba ella. Y llevaba un capazo de paja gigante con todas sus cosas. Y le dijo que como no llevaba un bolso más más potente más más con ella y tal ella dijo que no había encontrado un bolso que reuniera las condiciones que ella quería y entonces le invitó a crear ese bolso mm. entonces está el diseño lo puede encontrar la gente en internet y demás y bueno hoy lo publicaremos para que lo vean en, en las redes y entonces eh, crearon el bolso que iba acorde a las necesidades de Jane birkin y se acabó llamando el birkin. Este bolso ha sido tan famoso que hay más demanda que producción. Tiene un precio desorbitado ahora mismo, supera los 30.000 euros y no se avisa a nadie hasta que no está en tienda porque temen el mercadeo de la gente que está esperándolo. O sea, esto es una locura para pero que veas. Sí, nosotros sí. somos felices con el capazo, pero Chain Birkin <laughs> tiene su Hermes. A ver si en un avión nos pregunta que, <laughs> qué bolso queremos. No bueno, tendremos que subirnos para que nos pregunte. <laughs> También nosotras podríamos tendríamos suerte que nos preguntasen si queremos que nos hagan un bolso a medida. Pero eh, mm, tuvo muchísimo muchísima vista. No, no, eh... totalmente, porque fíjate qué repercusión. Claro, claro, o sea, es de los bolsos que probablemente sea un producto muy, muy importante de, de la compañía Hermes. Sí, y tú, eh... tú, cuando llegas a la casa Hermes, que yo estaba en París, haces cola, una cola muy bonita, para ver las pieles y tocar las pieles en las que tú quieres hacerte ese bolso. Es un protocolo, es, es un ritual. Y bueno, pues eh, la casa Hermes le funciona, le sigue funcionando, como se puede ver, así que... Bueno, es una casa exclusivísima. De piel. Creo unica. que tengo entendido que no todo el mundo tiene, puede es, entrar en una tienda a comprar. Bueno, yo no... O a lo mejor no lo sé. Yo la verdad es que estuve hace mucho tiempo, ¿eh? tengo que decirlo. Pero ya te digo que hay que hacer cola y que es evidente que lo tienes que dejar pagado, con lo cual eh, no todo el mundo puede acceder. Estamos hablando de unas cantidades económicas mmm, que no son para los humanos, yo creo. Uh -huh. yeah. Es una percepción también. Sí, eso creemos, pero en realidad... Cuidado sí, son, que, sí son. que se vende... Se bueno, vende alguna mucho. que no quiero nombrar tiene muchísimos, que los exhibe por ahí, pero bueno. Vamos a hablar de otro bolso. Otro bolso de otra casa muy conocida, que es la casa Gucci, que es el bolso Jackie. Eh, seguro que todas hemos visto a Jackie Onassis eh, Kennedy, o Kennedy Onassis, que fue una mujer con un estilazo bárbaro y que, que impuso moda, ¿no? O impuso una forma de, de llevar la moda muy personal. Este bolso ya existía, se creó en 1961, creo que fue, y el momento top vino porque esta mujer se tapó con ese bolso, ella lo llevaba en varios colores y demás, se tapó cuando unos paparachis le quisieron hacer una foto y como diríamos ahora se hizo viral. Tanto es así que se acabó llamando el bolso Jackie y ahora la casa, eh, bueno, hace ya tiempo, quiero decir, es que yo hablo de ahora, pero es en el 2009 porque claro, estamos hablando de 1961, este bolso... Eh, ha cambiado su nombre. Ya no es, eh, no sé si era el eh, G1244. Bueno, pues ahora se llama Jackie 1961. Hombre, mucho Para más la posteridad. En, si era el eje no sé qué, no sé cuál, es más fácil Jackie. Yo creo que sí. <laughs> bueno, a mí me gustaría más pedir el bolso Jackie si voy a Gucci que el G1244. Sí, claro. Pero bueno... Luego hay un. Vamos a hablar de un calzado que es muy anecdótico por, por su procedencia. Eh, hay una. Mmm, vamos a ver para que me entienda todo el mundo: una especie de mercedita de zapato de pulsera con un taconcito bajo y puntera redonda que se denomina Mary Jane. En los fabricantes de zapatos casi todos tienen una Mary Jane en sus colecciones, ¿no? Ahora mismo es un zapato de culto, lo, lo tienen colecciones de las tiendas de Inditex, de colecciones de altísimo standing y demás. Pero ¿de dónde viene el nombre de Mary Jane? ¿Quién es Mary Jane? Mary Jane es una niña que salía con estos zapatos en una tira cómica inglesa que se publicó en el 1902. O sea, señores, perdón, ¿qué es esto? Pues ahí eh, marcó su nombre. Los Mary Jane eran los zapatitos que llevaba esta niña y se han implantado, pues fíjate, han pasado siglo largo y ahí siguen los Mary Jane dando guerra. Hay una escena maravillosa en Sex in the City eh, en la que habla de los Manolos, Carrie Bradshaw, y donde dice: Dios mío, los Mary Jane de Manolo Blacknick, pero sí que existen, o sea, es un modelo de zapato de puntera redondeada mayormente en charol, o sea, el original es en charol, con su pulserita y un pequeño tacón. Y esos son los Jane. Y ahí están, sí, rompiendo sí. Ahí moda. Está. Desde un hace, siglo más tarde. Desde hace muchísimo tiempo, ya te digo. Luego tenemos un tejido, un tejido que adoptó el nombre de la persona que lo llevaba, que era el príncipe de Gales. Y es un tejido que todos conocemos, en trajes, en americanas, y el príncipe de Gales, Eduardo VIII, que primero fue rey y luego abdicó, siempre llevaba este tipo de cuadritos en sus trajes. Y entonces se acabó llamando príncipe de Gales. No, no se denominó el escocés X, no, es el príncipe de Gales. Ahora vamos a hablar de una prenda de vestir que adoptó el nombre también de la protagonista que lo llevó en una película de Alfred Hitchcock que se llamaba Rebeca. Fíjate que hace poco he pensado de dónde vendría el nombre de Rebeca. Pues, eh, a ver, originariamente la Rebeca es un cardigan, que es una chaqueta de punto que debe su nombre a un noble inglés que era el conde de Cardigan y siempre llevaba esta prenda. Pero en el año 40, 1940, eh, Alfred Hitchcock hizo esta película también de miedito que la protagonista se llamaba Rebeca y salía con este tipo de chaqueta. Y ahí se quedó, ya se llama Rebeca, ni cardigan, ni chaquetita, no, la Rebeca. <laughs> ni chaquetita. Nada, <laughs> nada. Ha podido con ello. Y ahora ya para terminar voy a nombrar tres cositas rápidas o cuatro que seguro que, que ya os suena. El escote Bardot, pues es el escote que deja los hombros hacia afuera. Por qué se llama escote Bardot? Porque Brigitte Bardot lo llevaba muchísimo. Seguro que lo ha llevado gente antes y gente después, pero como era una persona muy icónica en el momento, se ha quedado con el escote Bardot. La chaqueta Mao, la chaqueta Mao, que es la que no tiene como vuelta, que termina cortada con cuatro bolsillos, viene porque era la que llevaba el mandatario chino Mao Zedong. Y ahí se ha quedado, con chaqueta mao. O sea, tú imagínate que un político imponga moda. Esto es lo último. Bueno, no moda, pero sí un cierto estilismo. Eh, las catiuscas, nuestras botas de agua, pues ya existían porque las utilizaba el Duque de Wellington en Inglaterra. Pero hubo una, una zarzuela eh, en España en el año 31, en el siglo pasado, donde la protagonista se llamaba Katiuska y salía con estas botas. ...y adoptó su nombre... ...se hicieron famosas como las catiuscas... ...y ahí se ha quedado... ...y luego ya por último... ...vamos a hablar del cuadro vichy... ...que ahora está también de máxima moda... ...pues el cuadro vichy era una tela... ...que se usaba para manteles y servilletas... ...en Francia, en el siglo XVII... ...y a mediados del siglo XX... ...lo empezaron a usar los campesinos... ...para trabajar en el campo... ...y llegó un visionario... Eh, Jacques Exterel, que fue un diseñador, que cogió este estampado y vistió a la que acabamos de nombrar, a Brigitte Bardot, de novia en un momento determinado de su carrera. Y entonces eh, volvió a crear moda y ahora conocemos el estampado Vichy, el cuadrito Vichy, y viene de la ciudad de Vichy francesa, que es de donde se originó. Así que estos son varios de los nombres que hay que han, han tomado, digamos, han perdido su nombre original y lo han adoptado bien de su lugar de procedencia, de la película en la que ha salido o de la persona conocida que los ha utilizado. Pero hay muchísimos más. Yo invito a nuestros amigos a que investiguen y se den cuenta que todo tiene una historia. Claro que sí. La verdad es que interesantísimo, me ha, me ha gustado mucho y muy curioso. Ahora, a partir de ahora, sí que es verdad que cuando nos pongamos una Rebeca o unas manoletinas, ya sabremos de dónde viene. Ya sabremos de dónde viene y nos acordaremos de, de ese nombre de la moda. Pues muchísimas gracias. Cristina a Escudero. vosotros siempre. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes.